वो दिन कितने प्यारे Es que sale un aviso encima. El padre, la Trimurti del padre Shiva, el punto de luz, está sonriendo, viendo los tres tilaks en la frente de los hijos. Los tilaks son la esencia del conocimiento entero. Esos tilaks. En esos tres tilaks está inmersa la esencia del conocimiento entero, del océano del conocimiento. La esencia del conocimiento entero en estos tres aspectos, dos puntos. El Padre Supremo, el alma y el drama, o sea, la creación. Baba es un punto, usted es un punto y la creación es el, es decir, el drama. Además, es un punto. Todos ustedes son puntos y están celebrando el nacimiento del punto. Están celebrándolo como puntos, ¿verdad? Si ve la obra entera, si ve la obra de la materia, estos son dos aspectos. Primeramente, un punto y segundamente, y segundo. Yoti, la luz, es decir, luz. Yoti quiere decir luz. Bindu, el punto de luz. ¿Cómo le llaman ustedes al padre? Ustedes no simplemente le llaman el punto, ustedes le llaman punto de luz. Yoti Bindu. Así que el creador es además un punto de luz. Y ustedes, los actores héroes, también son puntos de luz. Hijos,
Siempre estoy con ustedes. Una familia de ángeles unida en el amor por el único, la familia angelical. La pureza. Om Shanti. La grandeza de la pureza. Purity. Purity. Las tareas del cuerpo. El primer hogar de usted, Brahmins, es su propio cuerpo, su cuerpo. Así que primero. Claro que esto no era igual al del inglés, al del hindi, ¿no? Que haya hablado de la actitud elevada y auspiciosa, aquí habla de otra cosa. Bueno, así que esta es la primera, avión, ahora sí es, bueno. Pureza, una actitud elevada y pura. La grandeza de la pureza. Así como usted hace un ayuno con su actitud elevada, que constantemente terminará con cualquier actitud débil y adoptará una actitud elevada y pura. Cuando su actitud es pura, el mundo también será visto como elevado. Porque su actitud tiene una conexión con su visión y las acciones. Cuando su actitud es elevada, eso significa que sus palabras y acciones automáticamente se harán elevadas. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti, cada uno. Congratulations for being. Felicitaciones por estar en Avyakti Parivar cada noche. Requiere esfuerzos. Algunos de ustedes trabajan, regresan a casa. Ofrecen Bhoga Bhava, Brahma Bhojan, comen rápidamente, se sientan para formar parte de Avyakti Parivar. Desde luego, cuando están ahí, otros van a ser inspirados. Esto va sumando. Hemos estado hablando de la grandeza de la pureza. Entendimos la pureza y la seguimos. Pero la pureza de los órganos sensoriales, eso es más profundo, sutil. Baba habló de la actitud de la pureza. Y ahora está hablando. ¿Qué dijo? Hay esfuerzos a dos niveles. Uno es inculcar lo presente, lo actual. Cuando empieza la práctica de los tres puntos, el alma como un punto, el alma suprema como otro punto y el drama, punto final.
si practica esto, el logro de eso creará el estado. Y ese estado va a ayudar a transformar lo que sostiene la actitud, porque eso tiene un logro. U otros, como Baba dijo, tienen una actitud elevada y auspiciosa hacia otros. Y hasta que no practiquemos, pues no, hay que continuar esa práctica, y cuando esto se hace, se da una transformación, sucede de lo ordinario a lo elevado. Algunas veces se pueden decir cosas ordinarias, sencillas, que no son auspiciosas, como cuando viaja a algún lugar, le dan buenos deseos. Entonces se dice, diga algo auspicioso. Eso es casi como compartir una bendición, que seas exitoso, libre de obstáculos, que logres lo que te propones de una manera sencilla para cada tarea. Lo que haya en la actitud, lo que sea, eso va a pasar por los ojos y los oídos, creo que dijo, y eso es parte del drishti. Y crea la actitud de acuerdo a lo que decimos. Ahora es el momento, Baba dijo en la Murli ayer. El estado, creo, para el propio ser y para cada uno hay que crearlo, dándoles bendiciones para que las metas que tengan personales o para la tarea de Baba debería lograr eso. El poder en la actitud. Hay mucho poder en esto, en la actitud. En el drishti, en esa visión espiritual. Dan el ejemplo de que un santo, bueno, estos monjes de la India, ¿no? Hacía tapasya debajo de un árbol y había un pájaro en el árbol y el popis de este pájaro caía sobre él, y él mira al pájaro y el pájaro se destruyó por esto, porque tenía mucha rabia, él creo. Cuando hay actitud de amor, puede haber también de compasión, de amabilidad. Y desde luego, también emerge a partir de los sanskaras. Cualquier sanskara que tengamos del pasado, no importa. Ahora puedo crear unas nuevas. Y se crean a través de la acción. Hay que crear una cualidad hermosa en la actitud y realizar ese tipo de acción para la actitud. Y la cualidad de la acción es elevada, de generosidad, altruista. Automáticamente los sanskaras
que están creando serán hermosas. Y esos sanskaras empoderarán la actitud. La actitud es algo muy sutil. No es visible. Puede crear, elevar y ayudar en diferentes formas. Baba quiere que la pureza y el nivel de actitud, o sea, es muy importante. Luego su visión, su drishti, y cualquier palabra que hable será como bendiciones. Todo el conocimiento tiene que estar inmerso en mi actitud. Me gusta la palabra que usó Baba en la Morra, Hannah, para actitud. El conocimiento lleva a la inculcación y cambia en una actitud. Miremos a cada uno como hijos de Baba, amorosos. No importa los sanskaras que el alma tenga. Pero lo único que tengo que mirar es los sanskaras eternos, amoroso, pacífico. Cuando un alma tiene mucha rabia, no hable de eso. Dígale, usted es muy pacífico. Mantenga diciendo eso mentalmente. Usted es muy pacífico, muy pacífico. Cuando hay realización, se da la transformación. Y eso es servir o generar una relación espiritual. Y cuando esto pasa, constantemente compartimos. Auspiciosos, lo auspicioso y elevado. No se trata de un día. Y tenemos que hablar de esto para todo el tiempo. Imaginemos la edad de la confluencia, nuestra vida es una vida de una actitud auspiciosa y elevada. Muy, muy limpia. Muy poderosa. Porque la edad de la confluencia es la edad para servir. Las recompensas de esto las tendrá en la edad de oro, pero algunas acá también. Eso no debe ser un obstáculo. Que a veces pasa en la familia. Y cualquiera que sea su obligación, no falte ninguna. Va a haber una recompensa esperándole. Porque a veces hay razones sólidas y dicen, no puedo hacerlo, no lo haré. No falte a su compromiso, a lo que tiene que hacer. Recientemente vi un alma. Compartía muy buenas noticias y le dije, cuando usted hace servicio, hay una recompensa, un retorno instantáneo de eso. Baba va a facilitar su vida para poder continuar haciendo servicio todo el tiempo. El servicio, por ningún motivo, deje, abandone el servicio.
porque es, usted crea acciones elevadas y son retornos inmediatos y además para la edad de oro. Las situaciones, las circunstancias serán favorables para usted y así continuará estudiando y sirviendo a la institución. Es algo que tenemos que recordar todo el tiempo. Reflexiones sobre la actitud. Si no puedes sentir esto, continúe inculcando lo que Baba dice. Los tres puntos, por ejemplo. Todo el conocimiento está contenido en un diminuto punto de luz. Alguien hermosamente dijo, cuando la luz del sol y la luna y la electricidad. Pero realmente la luz emerge de tu propia luz. La respuesta a tus preguntas, las soluciones a tus problemas, la claridad para hacer las mejores selecciones, todo brota de tu luz interior. Tú eres eso. Inculca esto y haz tu actitud elevada y auspiciosa. Om Shanti. El hermano de Boston, olvidé el nombre, Dave. Om Shanti Didi. Om Shanti Didi. So nice to hear the depth of purity. Es grato escuchar la profundidad de la pureza como tú compartes. Podríamos decir que la actitud emerge de los sanskaras del pasado y la conciencia, por ejemplo, que usted compartió de los tres puntos en esa elevada actitud cambia. Una cosa es formar la actitud y la otra es cambiarlo. Cuando practica los tres puntos, vas a ver los resultados, los logros. Esa se vuelve su actitud. Es como reemplazando. Si tiene experiencia del pasado, hoy va a tener otra experiencia y va a soltar el pasado. Por eso me gusta cuando Baba dice, inculque la actitud y el conocimiento en la actitud. Una es la conciencia y la otra es la actitud. Definitivamente, como usted dice, la transformación va a pasar. Inculque algo nuevo y reemplazará lo viejo. ¿Ha tenido alguna experiencia de esas? Como se dijo hoy, mientras más estamos conscientes de utilizar los tres puntos, en el caso del drama, por ejemplo, rápidamente el pasado cambia, ya no es el mismo patrón y puedo inculcar algo nuevo. Y esto hace un cambio en la actitud que sostenía. Me gustó que la actitud que viene de los sanskaras del pasado y el cambio de la conciencia que Baba comparte con nosotros. Muchos de nosotros hemos estado en el conocimiento por mucho tiempo y aún así siento que algunos sanskaras profundos en la actitud se repiten, como Baba decía en la Mugli hoy. Usted está enfrente de Dios, pero sea consciente cómo interactúa con otros, no se enoje. Eso emerge por la actitud interior
de esa actitud profunda que brota. He tenido experiencias hermosas de Baba, pero a veces la actitud no cambia. ¿Qué deberíamos hacer para ver esa transformación? Una cosa es tener yoga y otras de las prácticas son importantes. Entre más practique, por un rato, por ejemplo, aún lo hacía, pero ahora con frecuencia, si tenía que pensar en algo o en nadie, tengo que hacerlo desde mi estado eterno de paz y amor. Y me gustaba mucho. Y permítame usar la forma original de la deidad original. Esa práctica crea el estado y va a ayudar mucho a superar lo que Baba ha dicho como ordinario, no solo la ira, sino cosas ordinarias. La práctica se requiere en el yoga para tener realizaciones. Hemos estado reflexionando, rumiendo, pero ¿y qué tal el recuerdo? No podemos soltar el recuerdo aunque esté rumiando. Por eso comparto. Y Didi dijo, está hablando en hindi ahí. La reflexión definitivamente te llevará al recuerdo. Si no, se va a volver un intelecto como un taladro, y eso es muy común en muchos, pero hay que cambiar la energía para enfocarnos en Baba. No solo rumiar mucho, sino tener esas como eurecas interiores, ¡guau!, que sean sobresalientes. Y eso va a surgir cuando estés en el recuerdo de Baba. Eso tiene conexión. Algunos conectan y otros no. A veces te sientas solo con Baba, eso está bueno. Son beneficios diferentes, pero se requiere transformación, poder, cambio de sanskaras. Para eso se requieren prácticas. Yes, that's the practice is important. Es la práctica que es muy importante. Se escucha mucho esto, pero la práctica tiene que tener relación con la, tiene conexión con la realización. Y el recuerdo da poder para transformar eso. Si no lo entendí mal. Sí, pero cuando practicas, tu conciencia y tu tú estás en ese estado de conciencia, y cuando haces, cuando seleccionas, escoges, tiene que ser elevado y eso será muy poderoso. Gracias, Didi. La última pregunta. En estos puntos de la pureza, hace pocos días surgió que en los Brahmins, como físicamente no nos tocamos de igual manera, ni siquiera en mi pensamiento, porque tener ese tipo de pensamientos por otros puede considerarse impureza. Y ese es un nivel elevado de pureza. Ahora nos pone ese estándar elevado. Pero cuando la gente vive en su hogar y con todos esos retos, ¿cómo no tener ese tipo de pensamientos? Y solamente que sean elevados. Deberían ser elevados, sí, pero cuando estén en familia debe ser así, ¿por qué no? Lo que usted dice es que si tiene que progresar y ser exitoso, necesita tener pensamientos elevados por cada uno. Y será muy agradable para usted porque su tienda de tesoros va a aumentar en cuanto a pensamientos elevados. No hacemos nada bueno o malo para otros,
pero es para el ser finalmente. Lo que haga por otros, voy a recibir eso, no de ellos, sino de mí mismo. Si soy compasivo, amoroso, es para mi propio bien. Y si lo hago, otros también se van a beneficiar. Hay mucho goce en ese tipo de hacer las cosas de esa manera. Trae mucha felicidad, mucho poder. I keep aim for, and I por eso mantengo la meta y tengo la experiencia que lo que yo haga, realmente soy quien me beneficio. Si comparto bendiciones contigo, eso se retornará hacia mí, esa bendición. Entonces soy el primer beneficiario. Me gustó la actitud de compasión, amor, amabilidad. Y eso formará nuestros nuevos sanskaras. Muchas gracias. Eso tiene que volverse natural. Que sea tu naturaleza natural, tu manera de ser natural. Muchas gracias. Om Shanti. La grandeza de la pureza. El hermano tiene que leer eso, pero no lo ha hecho. Ahora sí. Pureza, actitud elevada y pura. Usted sostiene un ayuno con su actitud elevada y que constantemente terminará cualquier actitud débil y adoptará una actitud pura y elevada. Cuando tu actitud es elevada, el mundo también será visto como elevado, porque tu actitud tiene una conexión con tu visión y acciones. Cuando tu actitud es elevada, eso significa que tus palabras y acciones automáticamente serán elevadas. Debajo dice, entienda qué tan grande es la importancia de la pureza y vuelva a ser grande. Eso no lo leen, no sé por qué. Bueno, ahora es como un comentario meditación. La grandeza de la pureza. Pureza. Actitud pura y elevada. You hold a fast with cuando haces un ayuno con tu actitud elevada, that you will constantly finish, que constantemente terminarás cualquier actitud débil y adoptarás una actitud pura y elevada. When your attitude is elevated, cuando tu actitud es elevada, el mundo también será visto como elevado, porque tu actitud tiene una conexión con tu visión y acciones. When your attitude is elevated, cuando tu actitud es elevada, esto significa que tus palabras y acciones automáticamente serán elevadas. Pavitrata ki mahanta. Pavitrata. Shubha or Srishta Vritti.
विशिष्ट वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएंगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। शांति।